Capital ya se incorpora a esta movilización el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el pueblo dándole una respuesta, y por otro lado siguen esos sectores adversos y por supuesto que se han aliado a este informe también de la Bachelet pidiendo la intervención de Venezuela. Ayer veíamos al secretario general de la OEA nuevamente hacer esas aseveraciones contra Venezuela. ¿Qué significa primero esta respuesta contundente del pueblo y por supuesto la posición del partido y del gobierno frente a estas agresiones contra Venezuela? Bueno, sabes que si nosotros revisamos el contexto de una oposición que viene de derrota en derrota, de intento de levantarse y no ha podido levantarse por sus divisiones, por sus peleas internas, por las ambiciones de los distintos grupos, el informe es precisamente un instrumento para tratar de levantar a una oposición que no levanta, una oposición que está allí tirada en el suelo, pero en el suelo además y en el olvido del pueblo de Venezuela. Entonces, cuando sale el informe, nosotros dijimos y lo sostenemos, lo reiteramos, ese informe no fue hecho por la señora Bachelet, ese informe fue hecho por el Departamento de Estado. Ella lo único que hizo fue presentarlo, alejado absolutamente de la realidad venezolana, desconociendo lo que ocurre en Venezuela, dejando de lado los testimonios de víctimas de la guarimba, víctimas, se entrevistó hipócritamente con las víctimas de la guarimba, estuvo con ellos, escuchó los testimonios, pero no tuvo la valentía ni siquiera de nombrarlos en ningún momento, no tuvo la valentía de hablar del bloqueo contra Venezuela como causa principal de los problemas que hay. Un bloqueo que es una guerra contra Venezuela. ¿Por qué no lo hizo? Porque el dueño del informe así lo copió. Bloqueo sin nombrar quién estaba bloqueando Venezuela, o sanciones, quién estaba sancionando a Venezuela. Es un informe absolutamente sesgado, un informe que ha tratado a la derecha y los organismos internacionales aliados al imperialismo, como la OEA, como otros organismos que han tratado de utilizarlo como una fuente para golpear. Inmediatamente se fueron a la OEA unos mercenarios que viven fuera de Venezuela y mercenarias a hacer un informe con Elio Abraham para tratar de justificar. Elio Abraham fue el que diseñó, en la oficina de Elio Abraham fue donde se diseñó y se escribió ese informe. Entonces va él después a comentar su propio informe. Es la pura hipocresía para tratar, repito, de levantar una oposición que no tiene ninguna fuerza en Venezuela. Ante eso, nuestro pueblo va a la calle, rechaza en cada una de sus partes ese informe presentado por la señora Bachelet y condena la actitud hipócrita, condena la actitud sumisa, condena la actitud de cómplice de la señora Bachelet, de los abusos que Estados Unidos y sus amigos tratan de cometer contra el pueblo de Venezuela. No es contra el presidente Maduro, no es las sanciones aquí, no se trata de sanciones contra Diosdado, es sanciones contra nuestro pueblo. Porque nosotros lo único que... ¿Por qué no dice ella que Estados Unidos levante las sanciones para que nosotros podamos comprar medicinas? Para que nosotros podamos comprar alimentos. ¿Por qué no tiene la valentía de encarar esas cosas cuando ella es supuestamente defensora de los derechos humanos? No podemos pedirle a la Bachelet que defienda los derechos humanos porque ella gobernó Chile 8 años. Claro, pero es que ella no está defendiendo los derechos humanos. Ella la utilizaron como punta de lanza o como un alfil dentro de todo el ajedrez mundial contra Venezuela. Pero le vamos a repetir a la señora Bachelet, ni ese informe, ni la OEA, ni el Grupo de Lima, ni el imperialismo han podido con Venezuela, ni van a poder. ¿Por qué? Porque este pueblo está decidido a ser libre. No lo han entendido. Este pueblo hace 200 años echó de aquí al imperio más poderoso del mundo. Lo echamos y no teníamos ni siquiera la capacidad que tenemos ahora. Hoy nosotros estamos aquí en defensa de la revolución, en defensa de nuestro pueblo. Pero te decía que esa señora gobernó Chile 8 años con la constitución de un genocida. 8 años con la constitución de un verdadero dictador. ¿Y qué hizo ella en esos 8 años? Absolutamente nada para cambiar la constitución. Utilizó esa constitución para reprimir al pueblo mapuche, para perseguir a los estudiantes en Chile. Esa misma señora que hoy quiere venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela. Ahora, el Estado venezolano tenía dos opciones. O prohibirle la entrada al país,
y decir ella en el mundo, no me dejan entrar, hay violaciones de derechos humanos, o que viniera. Nosotros preferimos que viniera. Y así queda, y ahora desnudar sus malas intenciones ante el mundo con respecto a nuestro país. Ella se ha convertido en un instrumento más del imperialismo contra el pueblo de Venezuela. ¿Ese informe busca ser de alguna manera una plataforma para justificar una intervención en Venezuela? No creo que llegue a ese nivel de locura. Simplemente que ellos van armando un expediente, todos los días una denuncia, todos los días un ataque, todos los días un supuesto, una mentira, y van armando su expediente para buscar en algún momento una acción de ese tipo. Pero el informe por sí solo no desencadenaría nada de eso, sino que se convierte en un instrumento más de lo que ellos han venido haciendo. Es parte del ataque. Por eso hablo del contexto donde estamos viviendo. Una oposición tirada en el suelo, deshecha, desdibujada absolutamente, no tiene oxígeno interno de las fuerzas de la oposición porque se han luego se convierte este informe en algo como una levadura para tratar de levantar a la oposición venezolana. Ellos lo han agarrado y lo han asumido como la bandera. O sea, que antes no pasaba nada aquí. Después el informe es que Nicolás tiene que irse. Es lo inoportuno, sino lo oportuno. Esto es una herencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez, recordemos, 2002, golpe de Estado. ¿Y qué dijo Hugo Chávez? Vamos a diálogo. Tabarí Toulo era parte de esa comisión de diálogo donde estaba José Vicente. Luego Nicolás ha sido para el 30 de abril, era para que el mundo entero, eso que hoy hablan de democracia, derechos humanos, condenaran lo que ocurrió. Fíjate, ayer todavía no, y seguirá, la investigación sigue. Ayer fueron porque iban a vender cuatro fusiles de los que usaron el 30 de abril, de los que se robaron de la Asamblea Nacional, y estaban negociándolo. Nosotros hacemos nuestro trabajo de inteligencia. Se lo estaban vendiendo, montamos la operación, y cuando ellos fueron a entregar los fusiles, $7,000 cada fusil, lo estaban vendiendo. Lo capturamos cuatro. Eso está con fiscales, con testigos, todo eso está muy bien trabajado desde el punto de vista inteligente. Están detenidos. Son unos héroes. Ellos siguen conspirando. ¿Qué, nos vamos a dejar tumbar? No nos vamos a dejar tumbar. ¿Que vamos a dejar de dialogar? No vamos a dejar de dialogar, porque nuestra posición es muy clara. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a este diálogo? En ventaja. Nosotros estamos en ventaja, en absoluta ventaja. Somos gobierno, la oposición está deshecha, nosotros estamos unidos, seguimos el proyecto bolivariano, hay un pueblo, estamos decididos a ser libres. Ellos no, cada quien por su lado. Entonces quieren utilizar el diálogo como un mecanismo para seguir haciéndole daño al país. No, que si no hacen tal cosa, nosotros nos retiramos el diálogo. Bueno, es parte de lo que tiene que conversarse. Nosotros tenemos una posición muy clara, que el presidente Nicolás Maduro ha venido, insistiendo, diálogo, diálogo. Diálogo no significa rendición, diálogo no significa capitulación, diálogo no significa, bueno, aquí estoy yo, me entrego. No. Diálogo es que tú pones tu posición, yo pongo la mía, vamos a seguir conversando hasta donde podemos llegar. Es la forma civilizada en política de hacer las cosas. La otra forma es lo que ellos están haciendo. 30 de abril, el grupo último que fue desmantelado. Lo que estaban tratando de hacer estos mercenarios, de vender un armamento que es el Estado, y fueron capturados. Ahí salen los dolientes, repito. ¿Quiénes son los dolientes? Sus socios. ¿Cuánto le iba a quedar a Juanito Limaña la venta de esas armas? Ahí usted sabe, pero lo estaban vendiendo. Y fue un trabajo limpio de inteligencia, muy bien hecho. Y cuando se detuvo, tuvo fiscalía, testigos que vieron todo el procedimiento. Y lo que hizo el organismo de seguridad fue actuar, como debe ser. Están entonces allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta movilización que se desarrolla en la ciudad de Caracas, además acompañado por otros integrantes de la directiva nacional de la Tolda Roja, además el partido más grande de América Latina.